María Emilia Cabrera y Roberto Figueiras ha donado su colección de muñecas al Ayuntamiento de Chiclana. Para ello, se ha firmado un acuerdo para su exposición, exhibición y difusión, así como su adecuada conservación e integridad. En concreto, la colección está constituida por 527 muñecas que datan de 1903 y 1965, si bien la gran mayoría pueden acotarse entre 1920 y 1950. Además, la colección cuenta con 80 juguetes y 65 muñecas de porcelana. El alcalde de la ciudad, José María Román, ha resaltado que la colección está calificada de extraordinaria. Se ha aceptado la cesión de una colección que conformará un nuevo espacio expositivo en Chiclana y que, por tanto, va a incrementar la fuerza del espacio cultural que tenemos en la ciudad como un atractivo más dentro de esa línea de progresión en la que estamos trabajando precisamente para incrementar toda la oferta expositiva y de cultural de la ciudad en un contexto de incrementar a un espacio de turismo envidiable de sol y playa, también los espacios ambientales naturales que tenemos y luego una parte muy importante que es todo el espacio del patrimonio histórico y artístico y, lógicamente, esta oferta museística que inaugurábamos hace muy poquito la colección Marín. Estamos presentando este nuevo espacio museístico y a final de año tendremos la puesta en marcha del Centro de Interpretación Fenicio. En su mayoría son reproducciones a partir de modelos franceses y alemanes de finales del siglo XIX y principios del XX. También contiene 80 conjuntos de juguetes con la previsión de que sirvan para dotar a las muñecas de escenografía que facilite y refuerce el discurso expositivo. Yo lo que sí quiero decir, y quiero que conste aquí, que nosotros, mi marido y yo, donamos la colección al pueblo de Chiclana en agradecimiento porque hemos nos ha acogido muy bien y por lo felices que nos hace. Y porque además es un sitio que verdaderamente tiene, con las muñecas de Marín, tiene un nombre. Y eso es muy importante. He de decir que por parte del ayuntamiento todo han sido bien. No bien, no, muy bien. Pero que vuelvo a repetir, porque yo algo entiendo de política, que las muñecas se han donado. Que si nosotros aportamos dentro de 3 meses, dentro de más muñecas, todo será sin coste del ayuntamiento, sin coste de edad. Y que me ofrezco por documentarlas, porque lo malo que tienen nuestras muñecas es que siempre miramos al cielo y no nos damos cuenta que el suelo también es bonito. Entonces no se puede siempre lo extranjero. Muñecas de esta historia, no voy a hablar de muñecas de porcelana y humor y nada. De esta historia, ningún país, se lo puedo asegurar, tiene con la calidad que tienen las nuestras, ni lo bien que hecha que están. No ha habido ningún regalo de una tía, como tía, pariente, que abuela, que las haya dejado a María. No, estas son una a una. O sea, en 30 años, las pacientes. Oye, esto me interesa. Esto, o bien en subastas y tal, se han ido coleccionando y efectivamente, como decía la parábola, si había una muy buena, pues efectivamente se sacrificaban otras tantas para poder tener aquella. Y esto es la crema de la colección. El objeto de la colección es demostrar la calidad de la muñeca española en este periodo, sobre todo los años 40 y 50, desconocida internacionalmente.